saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a este club de literatura espiritual, donde queremos aprender a amar más a nuestro Señor a través de los grandes clásicos, para poder servirle y algún día poseerle en el cielo. Muy bien, nos encontramos en nuestro episodio número 15. Vamos a pedirle ayuda al Señor para poder seguir viviendo este proceso tan espectacular, este proceso tan hermoso que Dios nos ha dado la gracia de empezar en este combate. Muy bien, vamos a pedirle a San Benito que nos ayude con su protección. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Santo Padre Benito, que ayudas a cuantos acudimos a ti, acógeme bajo tu protección. Defiéndeme de todo mal que aceche mi vida. Obténme la gracia del arrepentimiento de mi corazón y una verdadera conversión, para reparar las culpas cometidas y para alabar y glorificar a Dios todos los días de mi vida. Dios omnipotente y eterno, por los méritos y el ejemplo de San Benito, de su hermana la Virgen Escolástica y de todos los santos sacerdotes, renueva en mí tu Santo Espíritu. Dame fortaleza en el combate contra las tentaciones del maligno, paciencia en las tribulaciones de la vida, prudencia en los peligros. Aumenta en mí el amor a la castidad, el deseo de la pobreza, el ardor en la obediencia, la humilde fidelidad en la observancia de la vida cristiana. Confortado por ti y sostenido por el amor de mi prójimo, puedo servirte alegre y unirme victorioso en la patria celestial a todos los santos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces nos encontramos en el episodio número 15, después de haber visto en los capítulos anteriores cómo se podía luchar, cómo no podíamos dejar de perseverar y cómo la lucha debería ser diaria. Acá en este capítulo nos van a hacer un recuento, nos van a mostrar cuáles son nuestros enemigos, por qué se deben de combatir y con qué virtud deben de ser vencidos. Entonces, adelante. Es un capítulo corto pero sustancioso, donde vamos a tener que poner toda nuestra fuerza para poder seguir en este combate. Recuerden tener lapicito, cuadernito. Si vas escuchando este audio en el carro, pues guarda las partes más importantes en tu corazón. Si lo vas escuchando mientras vas caminando, pídele al Santo Ángel de la Guarda que guarde cada cosa para que la podamos practicar. Y recuerden que nos vemos el domingo a las 9:30 de la noche. Pues bueno, empecemos. Ya has visto, alma querida, el modo con que debes combatir para vencerte a ti misma y adornarte de las virtudes. Ahora conviene que sepas que para conseguir más fácil y prontamente la victoria, no te basta combatir y mostrar tu valor una sola vez, mas es necesario que vuelvas cada día a la batalla y renueves el combate, principalmente contra el amor propio. Hasta tanto que vengas a mirar como preciosos y amables los desprecios y disgustos que pudieran venirte del mundo. Recuerdan que lo veíamos en los capítulos anteriores. Como hay que trabajar bastante por ese amor propio y encaminarlo al amor de Dios. Si Dios todo lo permite, todo lo ofrezco, todo lo entrego, eso no se dará de un día a otro. Por eso el combate dice que hay que luchar todos los días, que hay que perseverar todos los días, que hay que combatir todos los días hasta que esto se vuelva un hábito. Y apenas se vuelve un hábito, empezamos a escalar, a escalar, a escalar la santidad. Por la inadvertencia y descuido que se tiene comúnmente en este combate, sucede muchas veces que las victorias son difíciles, imperfectas, raras y de poca duración. Por esta causa te aconsejo, hija mía, que pelees con esfuerzo y resolución y que no te excuses con el pretexto de tu flaqueza natural, pues si te faltan las fuerzas, Dios te las dará como se las pidas. No puedes decir, ay, no es que yo no voy a poder, no es que yo soy muy débil, no es que esto me es imposible. No, no, no. Tienes que saber, reconocer que eres débil, pero acuérdate la segunda arma, saber que Dios me dará todo, confiar completamente en el Señor. Considera además de esto
que si es grande la multitud y el furor de tus enemigos, es infinitamente mayor la bondad de Dios y el amor que te tiene, y que son más los ángeles del cielo y las oraciones de los santos que te asisten y combaten en tu defensa. Pueden haber muchos enemigos, pueden existir demonios, pueden haber ataques, brujerías, una cantidad de cosas, pero siempre, siempre va a ser más fuerte el poder de Dios y nuestros amigos. Recuerden que tenemos unos super amigos en el cielo, tenemos a los santos, por eso siempre están acá acompañándonos, siempre están acá con nosotros, San Benito, bueno, en este momento Don Bosco, porque hace poco grabé una charla para la educación de los hijos, entonces lo puse ahí para que me acompañara. Pero siempre tenemos a los santos que nos acompañan, siempre, y a los santos ángeles, a nuestro santo angelito de la guarda, al santo angelito de la guarda que cuida nuestra consagración a la Virgen María. Tenemos una cantidad de ángeles que nos ayudan y que nosotros tenemos que pedir su auxilio, su ayuda, su intercesión. Estas consideraciones han animado de tal suerte a que muchas mujeres sencillas y flacas que han podido vencer toda la sabiduría del mundo, resistir todos los atractivos de la carne y triunfar de todas las fuerzas del infierno. Miren, los santos no han sido personas súper fuertes, que hayan nacido desde niños, con todas las virtudes, no. Hay casos especiales, pero la gran mayoría de santos se han hecho a punta de virtud, de virtud, de virtud, de virtud. Yo cada vez que veo este escritorio que tengo acá, siempre, siempre, siempre me acuerdo de San Francisco de Sales. Cuando él le daba impaciencia porque iban a pedirle consejos largos, porque iban a criticarle lo que él hacía, porque a veces lo enfrentaban. Él tenía un temperamento muy fuerte, muy fuerte, pero luchaba, combatía. Y el escritorio de él fue testigo del combate, porque debajo del escritorio de él encontraron una cantidad de uñas de la fuerza que él hacía cada vez que él combatía. Nadie se daba cuenta, pero debajo del escritorio estaba rasgando el escritorio para poder violentarse a sí mismo y vencer. Y encontraron uñas pegadas en el escritorio de él. Increíble. Por esta causa, no debes desmayar jamás o perder el ánimo en este combate, aunque te parezca que los esfuerzos de tantos enemigos son difíciles de vencer, que la guerra no tendrá fin sino con tu vida, y que te hallas de todas partes amenazada de una ruina casi inevitable, porque es bien que sepas que ni las fuerzas ni los artificios de nuestros enemigos pueden hacernos algún daño sin la permisión de nuestro divino capitán, por cuyo honor se combate, el cual nos exhorta y llama a la pelea, y no solamente no permitirá jamás que los que conspiran a tu perdición logren su intento, sino más bien combatirá por ti, y cuando será de su agrado, te dará la victoria con grande fruto y ventaja tuya, aunque te la dilate hasta el último día de tu vida. Lo que desea alma querida y pide únicamente de ti es que combatas generosamente y que, aunque salgas herida muchas veces, no te dejes jamás las armas ni huyas de la batalla. Finalmente, para excitarte a pelear con resolución y constancia, considerarás que esta guerra es inevitable y que es forzoso pelear o morir, porque tienes que luchar contra tus enemigos tan furiosos y obstinados que no podrás tener jamás paz ni tregua con ellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahora vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos quite todo el miedo. Estamos solos. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo en este combate? No estamos solos. No estamos solos. Vamos en este combate y vamos. El Señor nos dará la victoria.
El Señor nos ayudará para que nuestra alma avance. No tengas miedo. No tengas miedo. Independientemente de lo que esté pasando en tu vida, independientemente de las luchas que tengas, independientemente del pecado que esté arraigado en tu corazón, siempre hay esperanza. El Señor está con nosotros. Ve a tu lugar de oración o cierra los ojos y saca de tu corazón toda desesperanza, todo desánimo. Ten esperanza, ten fe. Dios nos dará todas las herramientas para vencer. Tenemos a los santos, tenemos a los ángeles. No tengas miedo. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Escuchen esto. Vence la tristeza. Vence esa tentación. Vence la soledad. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. Nada es imposible para Él. Sigamos en este combate, sigamos en esta batalla, sigamos en esta lucha. No estamos solos. Tenemos a nuestro Señor, a nuestra Señora, a los santos, a los ángeles. No estamos solos. Dios les bendiga.